comentarios que fueron apareciendo. Que en principio... Bueno, en una época nos metían en gana. El problema era que existieran, claro. El problema siempre fue que existieran. La cuestión es cómo se para el Estado en relación a eso, y me parece que en ese sentido la Ley de Servicios de Comunicación del Sol recién vino a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Soy Ricardo Oro, un vecino más de acá del Abanico, de los damnificados por el sismo de 18 de enero, los cuales nos arrebató todo. Y acá estamos en la reconstrucción del Abanico de nuevo, mancomunadamente trabajando con los vecinos, que hemos denominado una brigada de vecinos unidos. Y acá estamos, como yo le dije a otros colegas también, que la naturaleza nos pegó un latigazo que nos dejó de rodillas, pero gracias a Dios, no nos noqueó y estamos de pie y seguimos con vida, respiramos. Y bueno, acá en la comunidad de Abanico aproximadamente estamos alrededor de 45 o 50 familias y aproximadamente 35, 38 son las que estamos todavía en la intemperie, viviendo bajo nylon, bancándonos la... Como usted puede ser testigo en estos momentos, una temperatura que a la sombra están haciendo 30 y pico, se imagina bajo un nylon, estamos pisando los 60, 62, y en la noche el descenso de temperatura es muy brusco, entonces hay que rebuscársela como sea, todo bajo los nylon. De parte del oficial de gobierno no llegó las cosas a tiempo. Yo creo que nosotros, aún siendo muy pobres, tenemos más conciencia de saber qué es lo que le puede hacer falta a un vecino que el propio gobierno mismo, porque no están capacitados, creo yo, para hacer un protocolo para asistir a las personas en zona de catástrofe. Zamba para recordar la querida y amada casa que ya no está. Pero estamos de pie ahí, luchando para reconstruir. A mi recuerdo se asoman todas las cosas de Guanta, de patio, parra y luna, se va pintando esta zamba, de patio, parra y luna, se va pintando esta zamba, amor. Nacido en la infancia, que va creciendo en el tiempo, con un perfume de azares y de jazmines al... Usted, como usted ve acá, esta es una patrullita que nosotros hacemos y no tenemos lunes, feriado ni domingo. No nos interesa, queremos ver la casa del compañero, que esté levantada, que... Como me han dado una mano a mí, bueno, ahora devolverle y hacerlo a ellos. Pero la verdad que la mano del oficialismo, del gobierno, se demoró muy mucho, porque inclusive hasta el día de hoy no han declarado zona de catástrofe ni de emergencia al Abanico. Entonces vino el señor presidente, lo llevaron donde se había trizado una casa en Rivadavia y a mostrarle la grieta de la ruta 40 en carpintería. Pero es así. No, los pobres no tenemos eco en el gobierno, pero sí tenemos peso muy humano y un corazón de fierro que le vamos a demostrar a más de cuatro de los señores gobernantes que somos capaces y estamos de pie, que no los va a doblegar ni por más fuerte que sea la naturaleza. Pero mientras tanto, mientras más fuerte sea el látigo, más curtido vamos a estar siempre. Me siento orgulloso de ser un abaniquero más y que me haya tocado llenarme de tierra, de barro, como usted podrá ver. Veníamos de un ranchito de una compañera, amiga y vecina que le hemos estado arreglando, y bueno, y ahora estamos acá empezando a armar hierro para reconstruir la casa también de otro compañero amigo, como es el Gringuito. Tres, cuatro personas que son nacidos y criados en la zona, uh-huh. Y ni siquiera desde el momento del terremoto apareció, pero para las elecciones andaban haciendo la campaña. No han aparecido y no van a aparecer. Abanico somos todos, Retamo somos todos, La Lechuza somos todos, porque en realidad esta asociación es la que movió, nos cobijó con todo el apoyo material, psicológico, todo, porque después de ver la casa de uno derrumbarse,
toda una vida, los sueños que uno podía llegar a... En el caso particular mío, que como yo le dije a mi hijo y a mi nieto, ya estoy en la recta final y quería, habían proyectos en comunes para modificar el ranchito, en fin, y bueno, y de repente verse todo tirado al piso, la verdad que es muy doloroso. Hace tiempo que quiero escribirle para darle noticias del pago. Quiero estar con usted, conversar como ayer, que usted sepa que no le he olvidado de mil